hace ruido. Tranquila, mi amor, eso no es nada. ¿Te aseguro? ¿Te aseguro? Segura, mi amor, esos son los gatos que de noche buscan herramientas, cosas así. Ay, ya dejo. ¡Bájate de ahí, maldito perro! ¡Es un error! Párate. ¡Es un error tuyo, te lo juro, por favor! ¿Cómo tú me vas a hacer esto a mí, Valeria? ¿Por qué tú me vas a decir esto? ¡No me vas a pagar con esto! ¡No, no nos mates, por favor! ¡Tú te callas la boca! ¡Maldito mecánico, mierda, mecánico! ¡Aquí te mueres, oíste! ¡No, Luis! ¡Tú también! ¡No cometas error! ¡Eso es mentira! ¡Te lo juro! ¿Por qué me haces esto? ¡Quédate! ¡Quédate ahí, tranquilo! Tranquilo, pana, tranquilo, que se te fue ahí un plomazo, brother, tranquilo. Déjame que te explique, pana, un momentico. ¡Cállate! ¡Tú no tienes nada que hablar aquí! ¡Luis! Te lo juro, perdóname. ¿Qué hiciste esto, padre? Por favor. ¿Qué hiciste esto? Todo lo que he sacrificado por ti. La manita, ¡cállate! Ay, no, por favor, no, no. ¿Qué me hiciste esto, perdóname? Quédate tranquilo. Perdóname. Perdóname, porque yo no. Échate para allá, Sara. Échate para allá. Ajá. Ven acá. Mírame. ¡Mírame! Mírame, pues, mira. Alejo, mírame no voy cara. A cometer. Mírame la cara, mira. No, por favor. Entonces, ¿quién es el valiente aquí? ¡Llorón! No. ¿Quién es el muerto? ¿Quién es el muerto? Párate ahí. Por favor. Párate, ven acá. Vamos, camina para allá. Camina para allá. Camina, pues, camina. ¿Qué es, llorón? ¿Tú no crees un llorón? Hay ocasiones en las cuales un expediente criminal tiene su origen en lo que en apariencia es una más entre tantas relaciones sentimentales. Eso ocurre en nuestro caso de hoy. Es una historia en la cual el amor y la muerte se conjugan a través de la ilusión, los celos y los fantasmas de un oscuro pasado. Alejo, ¿eres tú? Alejo, ¿estás ahí? Alejo, ¿eres tú? Chico. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? Ya va, nena, ya. Ya un momentito. Te lo voy a explicar, nena. Yo vengo del trabajo. Vengo cansado. Me quiero tomar mi cerveza. Negrita, por favor, déjame refrescarme, mami. Alejo, ¿y los reales? Ah, pero bien a ellos. Entonces, negra, te vas a empezar con tu retañadera y tu protestadera, chica. ¿Qué me estás con eso? Ay, pero qué cariñito ni qué cariñito, chico. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a tener sin nevera? Me tienes 3 meses, Alejo. 3 meses. ¿Pero qué es lo que tú quieres? Que yo no venga más para la casa, no vengo.
Yo lo que quiero, Alejo, son los reales, los reales. Está bien, te lo voy a explicar. Mira, la situación del país está muy difícil. Entonces la gente te dice, te voy a pagar mañana y no te pagan. ¿Qué quieres que haga? ¿Ah, sí? Entonces, si no hay plata, mi amor, no hay cariñito. Ah, no, es que todo lo que me faltaba, lo digo yo, Alejo. Estoy cansado de tu trabajo, quieres tomarte una cerveza tranquilo. ¿Qué recibes de tu mujer? Maltrato, maltrato, ¿ah? Concha de negra, bro. Concha, ¿hasta cuándo, madre? Un cariñito a tu marido, madre. Ah, no sea así, no sea así, carajo. De canela que tú usas. Me vuelve loco. ¿Sabes qué? Te voy a llevar a la gloria, mamá. ¡Ay, estoy harta, chico! Estoy harta de esta casa, de todo. Mira, Alejo, tú me prometiste a mí que me ibas a comprar un apartamento, que me ibas a comprar un carro. ¿Ah? Chico, ¿cómo es posible que la mujer de un mecánico no tiene ni un catanare? ¡Cállate! ¡Ya vas a empezar con tu cantaleta, chica! Sí, mira, ¿tú sabes qué? Que Luis me quería, Luis sí me quería. Luis iba a ser un abogado estupendo, se iba a casar conmigo. En cambio, tú. ¿En cambio yo qué, chica? En cambio, tú lo mataste. Sí, es verdad. Papá, ¿qué pasó? Vamos, 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 vamos. Prende, prende y acuérdate que tengo que ir para este sitio. Vamos, vamos. Vamos, carrito, vamos, papá. Por favor, prende, anda, sí. Anda, papá. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Definitivamente hoy no es mi día, ¿vale? Primero me quedo sin trabajo y ahora esto. ¿Qué pasa, carrito? Vale, responde, ¿qué fue? ¿Qué estás haciendo? Ok, irme. Ajá, pero ¿y cuál es el apuro? Mira, alguien tiene que traer la plata para esta casa. Yo no sé cuál dinero, mi amor, porque es que tú nunca traes nada para esta casa. No, negra, no vamos a empezar otra vez con lo mismo. No, mi amor, es que la verdad duele. ¿Cuál verdad, negra? ¿Cuál verdad? A mí, que yo sepa, nadie me ha regalado la plata para estos peroles. Peroles, tú lo dijiste bien. Mi amor, es que aquí ni la nevera funciona en esta casa. Púchale, papi. Yo sé que yo no te importo, pero... pero es conmigo, con la policía, ¿oíste? Conmigo hasta la muerte. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el pao que tienen los guapos al caminar. Diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Entonces, Alejo, tardaste más que empleado público buscando una planilla. Ah, pero si soy yo,
Entonces, Cardán, ¿dónde fuiste? ¿Para la China o que esa herramienta? Hombre, viejo negro, lo que pasa es que me agarró mi mujer ahí con su regañadera y su protestadera, chico. ¿Tú sabes cómo es Nora? Sí. A ver si prendemos esto de una buena. Voy. Dale, dale. Pues, ya, apretate. Dale, ven. Voy para allá. Móntate, a ver si prendemos una buena vez esto. Sí, va. Dale el arranque cuando yo te aviso. Ya, espérate, yo te aviso, ya. Dale. Buenas, disculpe. Vuelve a dar. Señor, disculpe la molestia, señor. Ya, ahorita no la puedo atender, señorita. Espérate un momentico, ya. Ya la voy a atender. Dale, dale ahora. Aceléralo, aceléralo. Dale, ya, está listo, esa es, esa es, esa es. Señor, disculpe la molestia, lo que pasa es que mi carro se accidentó y, bueno, necesitaba un poquito de ayuda. Sí, claro. Quédense con nosotros, ya regresamos con más de nuestra historia de hoy. Cuando apenas se cruzaban los hilos de esta historia, nadie imaginó que terminaría con dos macabros asesinatos. Sin embargo, aún era muy temprano para predecir ese trágico final. Perdón, disculpe, es que no la escuché. Sí, no me imagino. No se preocupe, mi carro no está muy lejos, está ahí mismito. Sí. Y bueno, me dijeron que ustedes seguramente me iban a ayudar. Sí, claro, claro que sí. Cardán, encárgate que voy a ver un carro. Rápido. Sí, un ratito. Vamos, hoy. Nancy. Voy a llamar Nancy. Sí, ¿cómo no, vamos? Mira, ¿qué hago yo con este? Chequéale el carburador y entónalo. Y también el tren delantero, hay que revisarlo. Mira, vale, te vienen buscando. Bueno, dile que fui a hacer un trabajo, eso. Que fui a hacer un trabajo. Celosa que es esta mujer, ¿vale? Esto no termina en problemas porque yo termino apareciendo siempre. Cardán, ¿para dónde se fue Alejo? Pero sí, pero no noto nada. Nada extraño, ¿no? Bueno, en realidad como que sí. Yo le he venido sintiendo un ruido extraño al carro. Ah. Es decir, cuando yo le doy, él suena así como wiki, 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 que va a prender y no prende, ¿no? Pero no prende. Y hace... y no prende. Un wiki wiki. ¿Cómo es eso? Wiki, wiki. Disculpe, señor, yo le estoy informando acerca del ruido que tiene el carro, ¿no? Bueno, él, usted le da y entonces hace... Ya. Wiki wiki. Wiki wiki. Señor, disculpe, de verdad, pero es que la verdad es que no le veo nada gracioso a esto. No, no, ni yo. Lo que pasa es que... Usted sabe... Disculpe, señorita. Lo que pasa es que yo estoy tratando de imaginarme qué tipo de wiki wiki es, porque... Lo que pasa es que en la mecánica hay muchos tipos de wiki wiki. Usted sabrá, ¿no? Usted sabe cómo es la cosa. Claro. Pero usted mamando gallo, ¿verdad? ¿Yo? No, señorita, ¿cómo se le ocurre? No. Yo soy una persona seria. Sí, claro. Lo disimula muy bien, ¿no? Serísimo. ¿Verdad que sí? Y entonces, Cardán, ¿para dónde se fue mi maridito? Arreglé un carro, Nora. ¿Y con quién? ¿Con quién va a ser, Nora? ¿Con el dueño? ¿Con el dueño o la dueña? No sé, Nora. No sé. ¡No! ¿Qué pasó, pues? ¡Vamos! ¡Dale ahora! Bueno, mire, señorita. De momento no se le va a volver a pagar, ¿ok? Pero hay que hacerle algunas reparaciones generales, ¿no? Usted sabe. Mire, si usted quiere, yo mismo le puedo hacer ese trabajo y además por un excelente precio. ¿Qué le parece? Señorita, ¿qué le pasa? Nada, señor, de verdad, no me pasa nada. No, pero ¿cómo que nada, señorita? Mire, pero mire cómo está. Mire, yo puedo ayudarla, puedo hacer algo por usted. Ay, gracias, señor, de verdad. Pero ella hizo bastante por mí. Lo que pasa es que hay cosas. Pero
Hay cosas que ni usted ni nadie me puede ayudar, ¿entiende? Bueno, sí, está bien, yo lo entiendo, pero no se me ponga a llorar, sí. Por favor. Disculpe, pero es que ¿cómo no voy a llorar? Si todo lo que yo creía tener, lo perdí. Perdí mi trabajo. Perdí mi matrimonio. Era mi carrito, que es lo único que de verdad yo tengo. Entonces, también lo pierdo, ¿usted entiende? No, sí, claro que yo entiendo, pero mire, si es por lo de su carrito, que bueno, es realmente lo único que yo la puedo ayudar, ¿no? Bueno, no sale más el asunto, eso está arreglado ya. Sí, pero es que no sé si tenga dinero para pagar. Ah, caramba, qué problema, ¿no? Bueno, mire, vamos a hacer algo. Fíjese usted, en cuanto a los millones que usted me dé por el carro, yo le propongo algo. Si usted quiere, yo hablo con la junta directiva de mi empresa. Y bueno, y quien quita y hasta le consigo una línea de crédito. ¿Qué le parece? Hombre, tú disimulas muy bien tu cara de... Era de serio. Entonces, asunto solucionado, ¿ok? Pero vamos a hacer otra cosa. Ya no me digas más usted. Llámame Alejo. Gracias, Alejo. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me dije a la cara, bueno, Diosito, que haya trabajo para los mecánicos, ¿no? Con tus manos para seguirte amando todavía. Y despertaste tú casi dormida. ¿Te ves bien? ¿Que me estás espiando? Solo el que la debe la teme, ¿no? Mira, ¿y se puede saber para dónde vas tú? ¿Para dónde voy todos los días? Para la calle, a trabajar. Mi amor, pero mucho trabajo y poco real. ¿Tú realmente tú crees que tú vas a trabajar? Mira, negra, no empieces con tu cantaleta otra vez, chica, que me tienes... Épale, ¿qué va? ¿Qué pasó? ¿Cómo te va con el catanaré este? Todo bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue con la jeva? Bueno, ahí tú sabes. Como siempre, con su regañadera y su problema. No, yo no hablo de Nora. Yo hablo de la otra, la del carro accidentado. Bien. Fue bien. Ahí le puse a andar el carro, pero todavía hay que hacerle algunos arreglitos, ¿no? Tú sabes. Novedades en la vida no hay. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, será. Bueno, Cardán. Ahí nos vemos después para que terminemos de arreglar el catanares ese, ¿ok? Sí, vale, tranquilo. Aquí vamos a estar los dos. Digo, el Perol y yo. Para mí es indiferente lo que sigas comentando. Ay, 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 Alejo. Qué mal te veo con esos trabajitos tuyos, chico. A mí ahorita me ha tocado muy fuerte.
te imaginas todo lo que me ha pasado. ¿En serio? Sí. Bueno, primero perdí mi trabajo. Y también me acabo de separar de mi marido. Y eso de verdad me tiene muy mal, ¿sabes? Me tiene muy deprimida. No he vuelto atrás. Bueno, además era un matrimonio que ya no íbamos para ninguna parte, ¿no? Nos pasábamos todo el tiempo en una sola peleadera. Vaya. Créeme que de verdad te entiendo. Yo, en cambio, he hecho todo lo posible por complacer a mi mujer y lo único que obtengo de ella son reclamos y reclamos. Te lo juro que me tiene obstinado. Bueno, pero entonces, ¿qué haces con ella? ¡Cardán! ¡Cardán! Y dale otra vez, pues. ¿Qué dijiste? Yo nada, aquí hablando como lo loco, nada. Mire, ¿y Alejo? Estaba probando un carro. Ay, muy bonito. Él paseando y yo pelando en mi casa. Yo no dije que estuviera paseando. Bueno, paseando, arreglando, ruleteando, para mí es lo mismo. Mira, dile a él que yo lo vine a buscar y que más le vale que lleve el dinero para la nevera. ¿Cuándo le pago? En diciembre. ¿Qué fue lo que dijiste? Ay, nada, vale, dale, chica, está bien. Cuando venga yo le digo, está bien, vale, dale, 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 dale. Chica. Mira, negrito, a mí no me estés manoteando, ¿viste? No, pienso en negra, ni que fuera mujer mía, ni que fuera tu marido, tú eres loca. Quisiera levantarme un día y no verle más la cara, te lo juro. Coincidencia. Parece que nuestras parejas hicieron lo imposible por mantenernos infelices, ¿no? Al menos en mi caso, créeme que es así. Bueno, por lo menos he logrado ahorrar dinero. No sé, quisiera irme lejos, rehacer mi vida, ¿me entiendes? ¿Y si los dejamos y comenzamos una nueva vida juntos? ¿Por qué no? ¿En serio? Ay, Alejo, que no sea lo que yo estoy pensando. ¿Es que acaso tú piensas que yo soy un imbécil? ¿O es que crees que yo dejé al hombre con que me iba a casar para que tú te burlaras de mí? Pues tú estás muy equivocado, ¿viste? Mira, Alejo, te tengo en mis manos y yo te puedo acabar cuando yo quiera, ¿oíste? Te puedo hacer que te hundas en la cárcel. Quédense con nosotros. Al regreso, revelaremos el terrible secreto que ocultaban estos personajes. En la medida en que las relaciones de los protagonistas de esta historia se tornaban más complejas, un oscuro secreto surgía amenazador entre ellos. De verdad, gracias por todo. No hay de qué. Mañana voy a pasar a buscarte. Para mañana ya yo voy a tener el repuesto y te termino de arreglar el carro. Gracias. ¿Qué pasó, muñeco? Profesor, ¿cómo está todo? Bueno, no sé decirte si bien o mal, porque por un lado está el carro que supuestamente reparamos los dos y yo, que estamos bien. Pero por el otro está tu mujer, que te vino a buscar. Mira, eso no es una novedad, ¿verdad? Sí, pero es que vino hecho un energúmeno insoportable. Sí, pero eso tampoco es una novedad. Bueno. Bueno, compadre, usted sabrá si puede domar o no puede domar otra vez a su fiera. Eso no es problema mío. ¿Dónde estabas? Trabajando. ¿Y la plata? No me han pagado, Nora. Ay, Alejo, no me mientas. ¿Qué estás diciendo, chico? Tú sabes muy bien lo que estoy diciendo. Tú sabes que puedo hacer que te hundas en la cárcel, Alejo. Me amenaces, Nora.
No, si aquel que no tiene que amenazar ni burlarse de mí, eres tú. ¿O es que no te acuerdas que tú debes un muerto? Porque si tú no te acuerdas, mi amor, yo sí. Nancy. Nancy. Hola. Hola. Tengo rato esperándote. ¿Para qué? ¿Para qué me estás esperando, Claudio? ¿Qué quieres? Se acabó, se terminó, entiéndelo. Nancy, eso no tiene que ser así necesariamente. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo tiene que ser, Claudio? ¿O es que acaso tú crees que yo me voy a seguir calando la peladera que he vivido contigo durante todo este tiempo? Pero eso me puede cambiar, Nancy, eso puede cambiar. ¿Cambiar? Sí, claro. Cambiar, cambiar. No, Nancy, vamos a cambiar. Esto va a cambiar. ¿Cuántas veces me has dicho eso, Claudio? Nancy, por favor. Te lo juro, Vale. Yo quiero que volvamos juntos. Yo quiero que volvamos, por favor. Mira, chico, tú sabes cómo es la cosa. Que me cansé. Me cansé de ir de un lado para otro sin un medio. Escondiéndome, pidiéndole prestado a la gente, mintiendo. Y tú con la gran promesa millonaria de que no, Nancy, yo voy a conseguir un trabajo mejor y un negocio millonario. ¿Dónde está eso, chico? Se terminó, se acabó. Punto y fin. Terminamos. ¿Lo entendiste? ¿Qué, Alejo? ¿Ya te olvidaste de ese muerto? No. No, no me he olvidado y no sé por qué lo sigue reviviendo. Si él iba a ser mi esposo, yo me iba a casar con él. Y tú, Alejo, ¡tú lo mataste! Él iba a ser tu esposo, yo lo maté. Está bien, pero un tribunal dijo que yo era inocente. Así que ya. ¿Sí? Si eso tú no tienes que recordármelo. ¿O es que acaso no te acuerdas que yo trabajaba en el juzgado como secretaria? Y que fue gracias a mis abogados que tú saliste en libertad. Sí, está bien, perfecto. Pero ya ese caso está cerrado. Y ese expediente también. Así que ahora déjame en paz. Sí. Pero yo lo puedo abrir cuando a mí me dé la gana y puedo hacer que te pudras en la cárcel, Alejo. Buenas tardes. Buenas, ¿qué más? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Cómo que te llamas tú? ¿Verdad? Así me dicen. ¿Y Alejo? No sé. Tengo un rato que no lo veo. ¿Y tú no sabes para dónde está? Me imagino que en su casa con su mujer. ¿Y su casa queda muy lejos? No, pero yo le recomiendo que no lo vaya a buscar yo. Mira, Cardán, ven acá. Ah, pues, ven acá, yo no muerdo, ven. Cardán, yo necesito que tú me hagas un favor. Yo necesito hablar con Alejo urgente. Bueno, a ver si tú me puedes hacer el favor de irlo a buscar a su casa y decirle que yo estoy aquí. No, no hace falta. ¿Por qué? Ahí viene. Gracias. Alejo, necesito que me ayudes otra vez. Claro, claro. Claro que sí. Vamos. Claro, vamos. Qué alegre encontrarte, de verdad. Sentía muy mal. Estaba muy deprimida estos días. Y desde que te conocí, tú me has ayudado mucho. Qué bueno. Qué bueno, de verdad, que eso sea así, ¿sabes? Además, tú también me ayudas, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Sobre todo porque venía mal. De verdad, venía mal, mal. Y fíjate, con solo verte, ¿ya ves? Tú sufres, ¿verdad? Sufres con la persona que vive, ¿sí? No. No te pongas así. A mí también me pasa lo mismo. Mira, a lo mejor esta es la oportunidad que nos está dando la vida para dejarlo todo atrás de una buena vez y para siempre.
Sí, eso es lo que yo quiero. Y lo estoy intentando, de verdad. Lo que pasa es que él me sigue buscando. De verdad, me molesta mucho porque me persigue, ¿sabes? ¿Cómo es la cosa? No, 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 mírame. Si ese tipo te sigue molestando, mira, es que yo lo mato. ¡Yo lo mato! No te pongas así, sí. Cálmate, cálmate. Él es un hombre muy violento. Yo no quiero que te pase nada. No quiero que te pase nada mal. De verdad. Por eso no se puede creer en nada ni en nadie. Es que en este país ni siquiera la suerte existe. Porque ese caballo lo pararon en la recta. Lo pararon. Porque ese caballo no perdía. Es que no se salva ni el jinete, ni el preparador, ni el dueño, ni el comisario. Es que esa es una mafia para quitarle los reales a los bolsas que apostamos. A quitarnos los centavos. Ese... No, esta no me la calo. No, señor. Cardán, ven acá. Mira, mija, antes que me lo pregunte, no sé y no me interesa dónde está tu marido metido. ¿Y tú por qué me dices eso? Porque cada vez que me ves me preguntas la misma estupidez. ¿Tú crees que yo soy niñera de él o qué? No sé, mija, no sé, no me interesa dónde está. Y además no me preguntes nada, no estoy para interrogatorio. Me bajaron un caballo, estoy obstinado, tengo hambre, tengo sueño. No entiendes, tengo frío y tengo que dormir en el mocho de carro ese. ¿Me copiaste? Bueno, ¿y a mí qué me interesa? Peor que el dinero que perdí es el palo de agua que te espera a ti, Alejo. No, lo que estoy es cómodo, chico. Si pudiésemos intentarlo. Bueno, pero ¿por qué no? Mira, nosotros podemos hacer lo que queramos. Hacer nuestra vida. Bueno, total, yo tengo bastante dinero ahorrado. Solo faltaría que tú dejaras a tu mujer. ¡Claro que es asunto mío! ¿O es que acaso tú no vives conmigo, ah? Sí, vivo contigo, pero no por mucho más tiempo. ¿Qué quieres decir tú con eso? ¡No, chica, que me voy de aquí! ¡Tú no me puedes dejar después de todo lo que yo he hecho por ti! ¿O es que acaso tú crees que yo no te salvé de la cárcel? ¡Recuérdalo, Alejo, recuérdalo! ¡Claro, claro que me acuerdo! Me acuerdo que hasta ese entonces fue que trabajaste en el juzgado. Y desde ese entonces, papajito es el que te mantiene, ¿ok? Así que yo no te debo nada, ¡soy libre! ¡Por fin soy libre! Yo contase todo lo que ocurrió. ¿Qué vas a estar hablando tú si eso fue un accidente? No, eso no fue ningún accidente. ¿O es que tú no te acuerdas? ¿Ah? Que fuiste tú quien mató a Luis, al hombre con que yo me iba a casar. Tú lo mataste, tú lo mataste. ¡Cállate! Pero tú sabes perfectamente que eso no es verdad. ¡No! ¡Tú le disparaste! Eso no es verdad, chica. Eso no es verdad. Tú sabes cómo es la cosa, que por tu culpa fue que él vino a matar. ¡Tú lo mataste! Bueno, ¿fue en defensa propia o era él o yo? ¿Qué querías que hiciera? Sí, en aquel momento mentí, Alejo. Lo hice porque estaba enamorada de ti, chico. Yo te salvé de la cárcel. Y mentí. Y mira cómo me ha pesado. Y lo único que he hecho en todos estos malditos años es sufrir como una desgraciada. No, me lo vas a
a decir a mí que tengo años siendo tu esclavo, complaciéndote todos tus caprichos? Pero ¿sabes qué, Norita? Se acabó. Se acabó, mi amor. Ahora yo voy a hacer con mi vida lo que me venga en gana. Mira, mira. Mira todo lo que he logrado ahorrar de tu rapiña. Pues sí. Mira, si me deja, solo será para ir para la cárcel. Y eso te lo juro, Alejo. Te lo juro. Te voy a denunciar. No, no lo harás. ¡Cállate! Bueno, y entonces, en este barrio no se va a poder vivir en paz. Sin embargo, una muerte no cerraría el capítulo de esta trágica historia. Quédense con nosotros, ya regresamos. La pasión desbordada y un rencor acumulado por años finalmente cobrarían una víctima, pero no sería la única. Mala cosa, pero yo mejor no he visto nada, no he oído nada. Ay, no, otra vez no. No, de verdad. Deja lo mismo, vale, ya yo hablé contigo. Esto se terminó, se acabó, claro. No tiene que ser necesariamente así, Nancy. Además, yo sé que tú todavía me quieres. Pero no estoy dispuesta a seguir viviendo como lo hemos hecho. Te voy a demostrar todo lo que siento yo por ti. ¿A qué te refieres ahora, Claudio? A esto. ¿Qué es esto? Mi nombramiento. Aquí te demuestro todo lo que te he prometido. Ya no nos va a faltar nada. Por fin podemos estar juntos.
Alejo, espérate, necesito hablar contigo. Pero ¿sí? Si lo hice en el camino. No, no. ¿Qué pasa? No me voy contigo. ¿Perdón? Disculpa. Me confundí. De verdad, me confundí, no sé. Lo pensé mejor y... ¿Y yo? Yo te agradezco de verdad todo lo que tú has hecho por mí, de verdad te lo agradezco. ¿Crees que las cosas son así de fácil, ¿eh? Yo he hecho cosas por ti. Así que ahora tú te vienes conmigo y se acabó. Discúlpame. Perdóname por el daño que te estoy haciendo. Perdóname, pero no. No me voy contigo. Yo solamente vine a despedirme. No, señor. No, señor. ¿Tú crees que la cosa es así como así? Yo he hecho cosas por ti que tu marido jamás haría, chica. ¡Jamás! Bueno, ¿pero a qué te refieres? ¿Por qué se fue por lo de...? ¡Cállate! Yo he matado por ti. Solamente me querías asustar. He matado por ti, ¿verdad? Tú me querías asustar, ¿verdad? Yo te amo. ¿Vas a...? Dios mío. Ayúdame. Tú no te das cuenta de que yo te amo, chico. Dios mío. Que yo sin ti no voy a poder seguir viviendo. Ayúdame. ¡Ayúdame, por favor! Cuando la relación de pareja se torna enfermiza y no se toman correctivos a tiempo, generalmente se obtiene un final fatal. Amigas y amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por su altísima preferencia y sintonía. Les recordamos que sus opiniones y sugerencias las estaremos recibiendo a través de nuestra dirección electrónica. Nos vemos en el próximo Archivo Criminal.